Bueno, pues estamos ya en directo. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de la franja horaria de la iberofonía en la que os encontréis. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Santiago Armesilla y, bueno, mi canal no es de fútbol, precisamente, no es un canal de deporte, pero sí hemos analizado en mi canal en algún momento el fútbol y el mundo del deporte desde el prisma de la política, de la sociología, etcétera, que es el tema de mi canal. Hemos hablado de cómo afecta la ley trans al mundo deportivo, cuando estuvo Irene Aguiar en mi canal. Hemos hablado de fútbol y capitalismo con José Miguel Villarroya, que hoy, por motivos personales, ya me ha avisado que no va a poder estar, con lo cual siento que no pueda estar con nosotros. Habrá otra ocasión. Pero hoy vamos a hablar, porque es lunes 17 de abril, de un tema que está de moda, que tiene muchas implicaciones, que van más allá de lo deportivo, como vamos a ver. Que tiene que ver con el famoso caso Negreira. Aviso a los tres contertulios que me acompañan, que son el periodista y youtuber Iñaki Angulo, gracias por estar aquí. A ti, por invitarme. Juanma Pérez Noya, también periodista, gracias. A ti. Y Juanpe Frutos, que además es un gran estadístico, conocedor de datos que os van a hacer flipar. Gracias, Juan, por estar aquí. Gracias a ti. Os comento a los tres que hoy una persona en Instagram me ha comentado lo siguiente, porque ha visto demasiado parcial el encuentro. Es entrañable, dice esta persona, que queráis pagar la reforma del Camp Nou. Supongo que tendréis listos vuestros abogados y demás. Bueno, es Vox Populi, que yo soy del Real Madrid también, pero también que mucha gente que me sigue es culé. Pero hoy vamos a hablar de un caso que rebasa lo deportivo. Y es complicado hablar de ello porque lo emocional, lo emotivo, y el deporte tiene mucho de emotividad, y sobre todo el fútbol, se va a mezclar con todo ello, que es el caso Negreira, como decía, que es básicamente, o Barça Gate también, una investigación en curso por posible corrupción realizada por la Agencia Tributaria de España, no que sea corrupta la Agencia Tributaria, esto da para otro programa, sino que la Agencia Tributaria está investigando esto, que involucra al ex árbitro de fútbol español y ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, CTA, José María Enríquez Negreira. Tuvo este cargo entre 1994 y 2018. Implica a uno de los clubes de fútbol más importantes de España y de los más importantes a nivel mundial, que es el Fútbol Club Barcelona. Según la investigación hasta ahora, lo que se dice, me corregirán ellos si me equivoco, el Fútbol Club Barcelona, no, perdón, Negreira habría recibido unos pagos por un montante global en los años en que se han producido de hasta 7,3 millones de euros. Esto mediante acreditación por la Agencia Tributaria y por la Fiscalía que investiga el caso. Mientras que él estaba en cumplimiento de sus funciones en, ya lo digo, en la CTA, en el Colegio Técnico de Árbitros. Esta investigación se hizo pública el 15 de febrero de este año, de 2023, y actualmente hay dos denuncias aceptadas por el juez, por una jueza. La cuestión es, ¿qué implicaciones tiene todo esto a nivel deportivo, judicial, social, político, por el discurso de Laporta, que si queréis hablamos de ello? La primera pregunta que os lanzo es, desde vuestra perspectiva, desde vuestras investigaciones, ¿por qué es tan gordo este caso? ¿Por qué tiene tanto impacto social, político, deportivo el caso Negreira, en el caso español? Puede empezar el que quiera. Yo mismo, venga. Hombre, pues porque yo creo que podemos asumir que, yo qué sé, que los clubes Estado tengan una ventaja económica, digamos, pero que está mal, obviamente, pero sabes que es esa ventaja económica y cuando pues empieza a rodar la pelota, puede ser David contra Goliat, ¿no? Y puede ganar el pequeño porque el juez pues no está dentro de ese poderío económico del club Estado. Esto es tan grave porque creo que apela a lo más puro que tiene que haber supuestamente, que es el juez, y que lo que vemos en el campo sea real. O sea, esto es un atentado a todo lo que ha ocurrido en el fútbol español los últimos 20 años como mínimo, pero no solo al Real Madrid, que es quien se ha personado y en quien ha querido personalizar hoy Laporta en la rueda de prensa, sino absolutamente a todo, porque esto ha afectado a equipos que estaban luchando por el descenso, a equipos que estaban luchando por competiciones europeas, etcétera. Y bueno, pues es el mayor escándalo, yo creo, al menos de mi tiempo vivo cubriendo el deporte que he visto, por el tiempo que ha estado,
por la entidad que lo ha perpetrado, que es el Fútbol Club Barcelona, que sí, con todo es una de las más grandes del mundo del deporte, y porque es el deporte rey. O sea, para mí es que no solo quizás el escándalo más grande del fútbol español, sino top 5 de escándalos más grandes de la historia del deporte. Yo recuerdo dos escándalos. Hubo uno en el calcio italiano hace unos años, que se saldó con un descenso. Juanma, ¿qué implicaciones tiene para ti el caso Negreira, el Barça-Gate? Yo creo que, bueno, ahora lo iremos desgranando todo lo que se circunscribe al Barça, pero es que excede. Vamos a ver, en torno al 3% del PIB nacional, de forma directa o indirecta, depende del fútbol. Parte del turismo que recibe nuestro país es por fútbol. Muchas de las tiendas que comercializan productos futbolísticos generan muchísimo dinero, puestos de trabajo que indirectamente generan otros, etcétera, etcétera. Entonces, esto atañe a la política, atañe también a la economía. Luego hablaremos de la rueda de prensa de hoy de Joan Laporta, en la que directamente ha sido lisérgica, podríamos definirla, la que ha mezclado churras con merinas para ir en una huida hacia adelante lamentable. Y es eso, hay equipos que, a mí lo que me está sorprendiendo todo esto, e incluso decepcionando, es que equipos, no hablo del Real Madrid, no hablo de incluso el Atlético de Madrid, que también tendría que estar poniendo grito en el cielo, pero hay equipos que de momento están de perfil, que, como decía Iñaki, podrían haber sido perjudicados de descensos porque tuvieron partidos clave contra el FC Barcelona que salieron perjudicados en la época del Negreirato. El hecho de que no esté clamando al cielo equipos como, pues eso, que han luchado contra el Barça de tú a tú en los últimos años, el Atlético de Madrid, el Deportivo de La Coruña, el Valencia, el Sevilla, pues para mí demuestra que durante los últimos 20 años el Barça ha hecho muy bien una cosa, que es construir un relato. Y esto es cómo se está derrumbando el relato. Para mí ese es el gran triunfo del Real Madrid, porque luego hablaremos de sanciones, no creo que vaya más allá, pero para aquellos que no nos creímos nunca ese relato, estamos asistiendo a la caída de ese imperio. Juan, tu punto de vista. Para mí es el escándalo más grande de la historia del deporte, porque se trata del deporte rey, el fútbol, en uno de los países en los que el deporte rey, el fútbol, es lo más importante, como es España, es uno de los países más importantes para la FIFA. Se trata de uno de los equipos más importantes de fútbol de España, el Fútbol Club Barcelona, y además es un escándalo que al menos ha estado durante 18 años, al menos, es muy posible que incluso más. Con lo cual, es trampas en la competición continuadas durante muchísimos años. Y por lo tanto, para mí, supera el escándalo de Armstrong, o supera con mucho al escándalo del Mojigate, que sí que me gustaría elaborar un poco más sobre él. Sí, cuando quieras puedes hacerlo. De todas maneras, Juanma ha introducido una idea que me parece interesante, que es que este caso, según tú, no sé si vosotros dos lo compartís, esto rompe un poco el relato del Fútbol Club Barcelona histórico, con respecto a su posición en la Liga Española, respecto de España, más que un club, etcétera. Pero ¿hasta qué punto dato mata relato? Quiero decir, porque hoy la rueda de prensa, si queréis entramos ya en ello, la rueda de prensa y la postrueda oficiosa de prensa del presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha tirado algunas ideas, como en plan, el Real Madrid lleva décadas comprando árbitros, ha habido directivos y exdirectivos y exsocios y socios que han comprado árbitros. No ha dado datos exactamente, no se sabe si va a poner él también denuncias. Pero claro, ¿hasta qué punto este hecho puede acabar con un relato, yo creo que también trabajado por el barcelonismo durante décadas? ¿Vosotros creéis en serio que el Barça-Gate puede perjudicar al FC Barcelona en su relato? Lo digo porque hay gente que está preguntándose, ¿pero de verdad se ha demostrado algo? ¿De verdad se ha demostrado que el Barcelona ha, entre comillas, comprado árbitros? ¿O no va de esto? O sea, ¿o esto no tiene que ver nada con este asunto? Pero para un segundo, es que yo no creo que el Barça haya comprado árbitros. Y a eso es lo que se va a intentar agarrar el Barça. Demuéstrame la bolsa llena de dinero que yo le di a X árbitro. El Barça ha creado una situación, un tinglao, como dicen algunos, en el cual los árbitros que beneficiaban al FC Barcelona, sus errores estaban menos penados o directamente no estaban penados, y aquellos que perjudicaban al Barça sí eran sancionados. Y lo dijo Iturralde, ese exárbitro que se vanagloria de haber expulsado a tantos jugadores del Real Madrid y que allá donde le ponen un micrófono critica al Real Madrid. Bueno, pues incluso él, Iturralde González, en una reciente entrevista, dijo: el hecho de que los árbitros cada vez cobren más, porque el sueldo de los árbitros actuales es muy superior al de hace unos años,
les genera una dependencia. No vas a morder la mano que te da de comer y, por tanto, eres más dependiente del comité. Bueno, pues lo dijo refiriéndose al dinero, bueno, pues por la misma regla de tres. En este caso, Enríquez Negreira, uno de los tres vicepresidentes en su día del CTA, la mano derecha de Sánchez Arminio, el que era el presidente del CTA, la persona encargada de decir a los árbitros quién subía, quién bajaba, quién era internacional, quién no, pues evidentemente tú sabías que más te valía llevarte bien con Sánchez Arminio y Enríquez Negreira para ser internacional, lo que suponía más dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿eso es una red clientelar? ¿Lo definiréis así? Totalmente. Sí, sí. Esto, además, ha habido muchas declaraciones de exárbitros, por ejemplo, Fernández Hinojosa, Pérez Lima, Pino Zamorano, Parada Romero, incluso Dauden Ibáñez, donde han denunciado, cuando han salido del CTA, claro, que si te llevabas bien con los árbitros, progresabas en la carrera y si no, incluso no ascendías de categoría, como ha dicho Fernández Hinojosa, que siendo 2 años el mejor árbitro de segunda división, el premio Guruceta, que da el Marca al mejor árbitro, en este caso de segunda división, siendo votado por los jugadores y entrenadores de segunda división como el mejor árbitro de la categoría, pues no ascendía de categoría. ¿Por qué? Porque él mismo confiesa que se enfrentó a Villar y a Sánchez Arminio. Entonces, eso es un régimen clientelar donde había bastante miedo a la autoridad. Y al final, además, es un colectivo muy pequeño. Árbitros no hay tantos. Entonces, todos se conocen a todos y todos saben de qué pie cojea cada uno y todos saben cómo funciona ese régimen. Y ya nos lo han estado comentando estos exárbitros. Entonces, esa es una pieza muy importante, la pieza de esto es un régimen clientelar donde no te puedes salir del tiesto porque si no, vas a naufragar. Hemos visto cómo se castigaban errores, por ejemplo, a favor del Real Madrid, que no ha habido tantos, pero al final errores graves, como el que ocurrió en Elche, pues el árbitro, que era Muñiz Fernández, venía de la semana anterior de equivocarse gravemente a favor del Barcelona, la semana anterior en Liga contra el Sevilla, no pasó nada, arbitra contra el Real Madrid con el Elche, se equivoca a favor del Real Madrid y sale el jefe del Comité Técnico de Árbitros, Sánchez Arminio, a criticarle y a decirle que si no estaba en condiciones, pues que a lo mejor no debiera seguir arbitrando. Al finalizar esa temporada, Muñiz Fernández tiene que abandonar el arbitraje. Entonces, ese Juan, tipo de... Juan, Tristante Oliva, el árbitro del penalti de Marchena a Raúl, le bajan a segunda división y como claro, tenía más edad de la reglamentaria, del máximo para estar en segunda división, directamente le retiran del arbitraje. ¿Y por qué me parece todo esto importante? O sea, y por eso quería mencionar de qué iba el Mojigate, porque yo creo que poco se ha hablado en estos momentos, en estos tiempos, del Mojigate y creo que es importante, porque hay tres patas importantes por las que el Mojigate finalmente condenan a la Juve a segunda división. La primera es por el tema de designaciones. Todos podéis ver el documental del Mojigate. Son 45 minutos a lo sumo, o sea que no es nada largo. En el tema de designaciones hay una llamada que se le escapa a Luciano Moggi, era un tío muy inteligente, pero en lugar de llamar con su teléfono de prepago, pues llama con su propio teléfono personal y entonces ese teléfono lo estaban escuchando y se escucha la conversación y le dice al jefe de los árbitros, al que tiene que designar, le dice para cada partido, cada árbitro. Y luego, en lo que se suponía que era un sorteo de los colegiados que tenían que arbitrar esos partidos, casualmente aparecen tal cual lo que había pedido Luciano Moggi. Entonces, la pata de las designaciones es una. Hoy Laporta ha dicho que Negreira no se dedicaba a designar, pero es que solamente una, porque otra de las patas importantes es el tema de ascensos y descensos, y otra pata que se da en el Mojigate también es el tema de los castigos, que es esto que estaba mencionando antes con Muñiz Fernández. En el documental del Mojigate se puede apreciar cómo el linier que se equivoca en contra de la Juve levantando la bandera y anulando un gol importante para la Juve, pues le llama el jefe de los árbitros para decirle que a partir de ese momento descienda a segunda división. Entonces es que estamos hablando de eso. Así se influyen los árbitros y no en uno, en todos, que es lo importante aquí. Efectivamente, como decía Juanma, se están dedicando a decir que no se puede demostrar la influencia en cada árbitro, porque sería comprar a un árbitro, pagarle algo de dinero por modificar un partido. No, es que están pagando un lobby para modificar el comportamiento de todos los árbitros. Esa, por lo menos, es lo que parece
lo que ha estado ocurriendo. Y creo que es importante por eso ver qué es lo que pasó en el Mojigate para tener eso en cuenta, para que no quede solo como que hay que demostrar que los pagos a los árbitros. Yo creo que en absoluto hay que demostrar eso. Sí, yo creo que crearon como un CTA paralelo. Lo he puesto en algún tuit, lo he comentado en algún vídeo, porque la figura del hijo es muy importante, que por ejemplo... tenía como una, lo del coaching esto, había árbitros que le contrataban como coach y luego eran árbitros que eran premiados también con ascensos, etcétera, que es lo que yo conecté con el burofax ese que le manda Enrique Negreira al Barça para que sigan los pagos cuando se refiere que hemos formado nuevo personal. Creo que era una manera sutil de decirle que seguían formando a nuevos árbitros para continuar con este con esta tendencia, sobre todo que en todos los partidos, pues bueno, o a lo largo de una muestra amplia de partidos, como Juanpa hizo ese trabajo tan grande de documentación, beneficiaban al FC Barcelona, pues bueno, con lo disciplinario, con los penaltis, etcétera. Y el punto clave es ese, se están agarrando y por hilarlo con la rueda de prensa de hoy. A ver, la rueda de prensa de hoy yo creo que es como si un compendio. Mi única duda es si Laporta ha cogido las ideas o ha dado las ideas. A los J. Jordi, a los Mr. Seitan, al Sport y a toda esa purria del aportismo troceado, que aquí en YouTube hay muchos. De hecho, deberíamos empezar por cuáles son las excepciones a ese pensamiento absolutamente de mercancía averiada y las chorradas. Y las medias verdades y las manipulaciones directas que hemos escuchado estos dos últimos meses hoy han salido de los rebuznos de Laporta. El tema de que el Madrid y el CTA, no sé cuántos vicepresidentes, cuando también es una verdad a medias. El tema del franquismo, que es la cosa más sencilla de desmontar con las condecoraciones a Franco, con lo que hizo en el tiempo de la dictadura, con lo que le costó al Real Madrid ganar títulos en la parte más agresiva de la dictadura, o sea, es que está todo ahí, con el tema de jugar en todo momento de la comparecencia con esos informes que dejaba ambiguamente de que estos son los informes, pero no decía claramente que eran los del hijo ya sabemos que existen, el Sport hizo ese mismo juego. Y lo que preguntaba Santiago del tema del relato, de si el relato dato matará el relato, pues para esos lobotomizados que hoy han salido a decir mi presidente, el Joker Laporta, y para esos paletos que, mira, otra de las cosas en las que Laporta también se ha sumado es en el decir vamos a recibir cantidades astronómicas en indemnizaciones. Esta pobre gente de verdad se piensan que van a fichar a Messi o a Haaland con indemnizaciones a los periodistas que estamos opinando de eso, o a UEFA si les echa, que le van a sancionar a UEFA y le tendrían que reparar por daños y perjuicios. Yo el resumen que le haría a esta gente el Barça, toda la mierda que piensan que es el Madrid, ese club sostenido por un Estado, ese club que ha comprado árbitros, ese club con injerencia en instituciones, ese club con peso en instituciones, toda la mierda social, ideológica y casi constitucional que piensan que es el Real Madrid, esa puta mierda son ellos. Y está demostradísimo, demostradísimo, repito, con pagos a árbitros, con lo que hicieron con Franco, con, por ejemplo, cuando hablan de los despachos, que es la misma mercancía averiada, que un día te la dice Piqué, otro día te la dice Gerard Romero y hoy te la ha dicho el presidente de la institución. Hablaban de los hilos del Bernabéu y, por ejemplo, tenemos a Gerard Piqué haciendo tratos con Rubiales, tratos económicos, mientras era jugador del Barça y, más importante para mí, presidente de la Andorra. Tenemos que Roures, que es el encargado de esta pata televisiva, puede hablar Juanpa en su estudio del Mojigate. Tenemos a Roures, que es una balista del Barça, que es el que maneja las informaciones y el que coloca periodistas potentados por Mediapro. Tenemos a Albert Soler, que salió directamente del Barça al CSD / el gobierno para, bueno, pues ocultar o asegurarse que prescribieran las cosas. Cuando el Madrid me enseñe esas conexiones gubernamentales, esos derechos de pernada que han tenido a lo largo de la historia, cuando eso podemos empezar a hablar. A partir de entonces, la puta mierda que piensan que es el Real Madrid, esa putísima mierda infecta que ha comprado árbitros 20 años, eso es el FC Barcelona. Yo, para señalar una cosa simplemente, que el FC Barcelona habla mucho de que tuvieron un presidente fusilado durante la Guerra Civil. Bueno, el Real Madrid también lo tuvo. Una cosa, Santiago, aparte de eso, el presidente fusilado del Barcelona, el señor Suñol, porque se equivocó de frente. Pero aparte, es que era un miembro muy destacado de Esquerra Republicana de Cataluña, se viene al frente, pero perdona, es que había dimitido de presidente del Barcelona un mes antes de venir aquí al frente, que le capturaran, y evidentemente le debieron fusilar ipso facto. Se equivocó de frente, el frente de Guadarrama, que no era el que él pretendía acudir, y ahí o los milicianos son los que le
que dentro de los milicianos había gente que, con origen en su día de Falange y tal, bueno, y le fusilan. Y el Real Madrid tiene dos presidentes condenados a muerte, dos. Lo que pasa es que uno sí es ejecutado y el otro se le conmuta por una pena que al final, después de muchos años de condena, acaba en un... creo que acaba retirado en un convento, si no... Cierto, cierto. Bueno, el que fue fusilado fue Antonio Ortega, que fue militante del Partido Comunista de España y además... tenía la intención, si ganaba la guerra el bando republicano, de hacer una ciudad deportiva en el, para el Real Madrid. Entonces, sí. Madrid Club de Fútbol. A ver, Sánchez Guerra, si no recuerdo mal, fue Sánchez Guerra, el otro, sí, que era, sí, de la Cera, que era de la Cera, si no recuerdo mal. Pero no, vamos, quiero desviar por la información que estáis dando, que es muy importante, pero más que nada para la gente. Voy a hacer un poco de abogado del diablo. Si se demostrara, porque Iñaki lo ha dejado caer, si se demostrara que el Real Madrid estuviese implicado en algo así, vosotros... públicamente informaríais con el mismo rigor y vehemencia sobre el asunto. Espero que no hiciera el ridículo yo mismo de que veo en Barcelona. Creo que habría mucha gente, no sé quién, que se sumaría a la manipulación que ha hecho Laporta, pero creo que en el madridismo al menos habría un contrapeso que no he visto en el Fútbol Club Barcelona. O sea, yo creo que se juntan dos cosas, Santiago, por ejemplo, ahora que estamos en YouTube, a nivel de YouTube todo viene de arriba, ¿eh? O sea, no hay ningún genio tampoco que haya cambiado las narrativas del FC Barcelona y vienen acostumbrados de años y años y años a esto. O sea, te puede decir una persona de Bolivia, que igual nos está viendo gente de Bolivia, Visca Barça y Visca Cataluña, un tío que no sabe ni cuál es la situación política de España ni tal. O sea, han creado una serie, bueno, pues de mononeuronales seguidistas absolutos y cuando ya vienes aquí a YouTube, mucha gente, bueno, pues opta por darle este pienso refinado, este laportismo troceado del que yo hablo, y es que si tú sales diciendo, hoy por ejemplo, si es que había una cosa en la cual yo no sé ni cómo a estos no se les cae la cara de vergüenza, a Laporta le han puesto dos asideros ahí o dos salidas de la autopista en plan, bueno, venga, va, se hizo bien, tal, no sé qué, pero visto lo visto, éticamente no te parece... reprobable o lo cambiarías el hecho de contratar para esto a un vicepresidente del CTA y ni eso ha podido coger Laporta. No sé, la moralidad del Barcelona ruidoso al menos es tremenda y bueno, ya que a ellos les gusta hablar tanto de Messi que un club y hoy el mismo Laporta lo ha llevado al escenario político, creo que es un buen microcosmos de la degradación social que viven en Cataluña, sinceramente, claro. Una gran parte de la sociedad. Solo una cosa por puntualizar, yo no me escondo, Santiago, yo aparte de periodista, yo soy socio del Real Madrid, quiero decir, no, nunca lo he ocultado porque no creo que sea incompatible, sí, la objetividad no existe, pero sí la honestidad, si eres honesto en el tratamiento de la información y das todos los puntos de vista, no tienes por qué tener un complejo en decir lo que sientes y tus filias y tus fobias. Los socios del Real Madrid votamos en masa en su día a Florentino Pérez en vez de a Lorenzo Sanz porque consideramos que la economía del club estaba en serio peligro. Los socios del Real Madrid nos movilizamos, no hubo falta votar porque dimitió él, contra Ramón Calderón cuando él en una asamblea de compromisarios, él o su equipo colaron a gente que de hecho era del Atlético de Madrid, etc. Creo que el Real Madrid, no, tampoco voy a decir que el Real Madrid es una institución perfecta porque no me parecería tampoco lógico, pero creo que la autocrítica del Real Madrid es también precisamente lo que nos ha hecho llegar al lugar en el que estamos. En el FC Barcelona tienen un serio problema, su masa social, hablo, azuzada desde la presidencia y desde los medios afines, en el que siempre la culpa está en el de enfrente. Y ese caldo de cultivo de años y años y años es el único que permite la rueda de prensa de hoy, que de verdad ha sido un espectáculo bochornoso y que si yo fuera socio del FC Barcelona estaría encadenándome al Camp Nou. Yo pienso que es muy difícil que si esto lo hubiera cometido el Real Madrid, no, nadie, ningún periodista de aquí de Madrid hubiera preguntado por qué dejaron de pagar en 2018. Nadie ha preguntado en la rueda de prensa de hoy. Otra pregunta que hubiera salido es ¿por qué usted ahora dice que pagaba a varias empresas, alguna de ellas del señor Negreira, los informes del hijo? Nadie se lo ha preguntado. ¿Por qué? ¿A qué empresas pagaba usted? ¿A qué empresas han estado pagando? ¿Por qué pagaban a una empresa del número 2 del CTA unos informes? Nadie lo ha preguntado. Ha habido, en lo del 2018, igual hubiera dicho que él no habla de una cosa que hizo otra junta directiva, pero yo creo que precisaba la pregunta, pero es que es acojonante. De hecho, ha jugado con tantas ambigüedades que ha llegado a decirlo de que esto también lo contratan otros equipos y tal, el tema de los informes arbitrales, cuando lo contratan, obviamente, interna o externamente, pero con gente que ya está fuera del arbitraje. O sea, es que
Pero, verdad, perdón, que, ¿no habían relacionado esta semana pasada a Tebas con pagos del Mallorca? Sí, con sí, unos informes. Sí, Jorge Calabres, de la Liga. En el Español, es de hace años, no es la historia que más he seguido, aunque pasa mañana tengo a Calabres en Twitch, en mi canal, pero no tiene tanto que ver, o sea, creo que... Tebas, bueno, pero igual que puede haber un conflicto de intereses y es criticable por la parte que le atañe a Tebas, o sea, eso no es cuestión de Tebas como vicepresidente de la Liga, trabajaba para un club que estaba compitiendo en una competición de la que, cuya organización se encargaba de parte de la gestión. Puede haber un conflicto de intereses y eso es innegable. Pero claro, me hace gracia los que dicen, mirad Tebas, pero aquí no hubo un conflicto de intereses, que es que el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros le tuvieron el sueldo durante 17 años. Es que la rueda de prensa de hoy de Laporta contradice totalmente la declaración del propio Enrique Negreira y de su hijo. Que es que cuando declaran cuando en su momento la fiscalía les llama a declarar, Negreira dice que él no cobraba del CTA ni tenía otra fuente de ingresos porque su única fuente de ingresos era el Fútbol Club Barcelona. Lo reconoce así de claro. Por tanto, ¿a quién debe su lealtad? Punto uno. Es que el hijo de Enrique Negreira dice en su currículum hasta hace poco que publicaba en redes sociales que él trabajaba en el Barça durante el año 2018. Hoy, después de que Laporta diga que es que trabajó desde el 13 hasta el 18, que esos son los informes que él ha mostrado, se pone en el currículum del 13 al 18. Cuando el hijo de Enrique Negreira declara en fiscalía, también dice... ¿Por qué los pagos se supone que quien estaba haciéndolos eran usted, los informes, mejor dicho, perdón? Y decía, un poco por mantener las formas, porque mi padre era el presidente del CTA y a lo mejor estéticamente no quedaba bien, si es que lo están diciendo. Y sale Laporta con una caja de cartón, con un Word, que decía, mira, si tienes ilustraciones, que ese ha sido un momento lamentable, o sea, lamentable. Unos informes nivel vacaciones Santillana y dice, y hizo un pago y no sé cuántos CDs, como si eso fuese la enciclopedia Encarta. De repente me sentía yo en el año 99. Un esperpento absoluto. Y sí, luego, bueno, había faltas de ortografía, sí. Y dice, no tenemos los anteriores a 2013 porque es que los eliminamos a los 5 años. Pero estamos en 2018, chato, estamos en 2023. ¿Cómo me sale con los informes de 2013 al 18 diciendo que los eliminéis a los 5 años? O sea, surrealista. Yo comentaba contigo, contigo, Juanma, Iñaki y Juan seguro que lo conocen, hay un vídeo rulando por YouTube de Jesús Gil, que en paz descanse, mítico presidente del Atlético de Madrid, donde ya en el año 1993 hablaba de Negreira como una persona que favorecía al Fútbol Club Barcelona. El vídeo es del año 93, en TV3 en Cataluña le preguntaron a Negreira, que estaba en el plató, sobre ello, y Negreira como que echó balones fuera, como dijo, si es que bueno, soy el puto amo, etcétera. Pero la cuestión es, ¿por qué una cosa que se ha alargado durante tanto tiempo tarda tanto en salir? ¿Acaso el poder que ha acumulado el FC Barcelona a nivel nacional en España y a nivel internacional? Porque recuerdo la famosa rueda de prensa mítica de José Mourinho con el porqué y preguntándose, no sé si se tendrá que ver con UNICEF, porque ya te da que pensar un poco estas cosas, ¿no? ¿Cómo es posible que Mourinho había trabajado ahí, En UNICEF. No, en el Barça. Ah, en el Barça, bueno, sí, es verdad. Que fue, había trabajado en el Barça en época de pagos, arbitrales. En la época de Van Gaal, ¿no? Pero la cuestión es, ¿cómo es posible que un equipo de fútbol llegue a ganar tanto poder y nadie se haya quejado de ello o no se hayan atrevido a hacerlo y ha tenido que llegar un medio determinado, como es la cadena SER de Cataluña, para poder hacerlo público? Cuando ya supongo que a lo mejor han perdido el poder que tenían, pero... ¿El Fútbol Club Barcelona ha sido capaz de aglutinar tanta influencia mediática, sociológica, cultural, política? Bueno, es el club del catalanismo, es el club que representa el separatismo en Cataluña, pero ¿cómo es posible que durante tantos años la gente se haya callado tanto? No, pero a ver, Santiago, te voy a decir un nombre. Gerard López. Gerard López sigue estando en las retransmisiones de la Liga, en las retransmisiones de Movistar. Y es una de las personas que, según la instrucción, recibía esos informes del vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros cuando él era el entrenador del filial del FC Barcelona. Es decir, una persona que sabía que el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros estaba haciendo ese trabajo para el FC Barcelona, es el que hoy, cuando vemos un partido del Madrid o del Barça, nos hace los comentarios técnicos. El hijo de Negreira estuvo en Movistar. O sea, la pata de los medios de comunicación es absolutamente imprescindible. Y creo que tiene muchas patas, por ejemplo. Cuando Juanpa y Maquetolari empezaron, esta es la parte más me interesa casi porque es la que más me toca, ¿no? La de los medios. Cuando Juanpa y Maqueto empezaron con estos análisis, algún periodista tradicional, digamos, si lo podemos llamar,
se le ocurrió intentar llevar esos datos que, cuanto menos esos datos, reivindicaban o refutaban ciertas narrativas que siempre nos han acompañado. Siempre pongo ahí el ejemplo de Manolo Lama, de Barça y Madrid no se pueden quejar de los árbitros. Y en esa recopilación de datos, insisto, había pues, una diferencia muy grande en cómo disciplinariamente se había tratado al Real Madrid y al Barcelona. Cuando algún periodista intentaba llevar esos datos a los grandes medios de comunicación, se mofaban de él, se reían de él. Los grandes estadistas, gente que no sabe si una pelota es redonda o cuadrada, que no saben dónde están parados, como Mr. Chip o Pedrito Números, que viven exclusivamente de darte estadísticas chorras. Esto es una de las mayores anomalías estadísticas y una de las mayores aberraciones de la historia del deporte en el cual se ganan la vida, ni un puñetero análisis, ni siquiera copiar el trabajo de estos hombres, aunque sea, y ponerles un membrete cuando nadie habla de eso, nada. Ha habido un silencio con eso porque estaban más cómodos en esas narrativas, eso de que los dos roban. Y luego, por ejemplo, se nos trataba por locos a los que simplemente nos hacíamos eco o daban estos datos para... Insisto, de primeras había muchos indicios ahí, que ahora cruzado con esto, obviamente, es el crimen perfecto, ¿no? De lo que estábamos contando. Pero cuanto menos, insisto, los indicios o los números eran para refutar ciertas narrativas, ni siquiera eso cogían. Y luego, claro, en los medios de comunicación, en Movistar sobre todo, hay cosas muy extrañas. Como, por ejemplo, Gerard López, implicado en los papeles de Negreira, como una de las personas que estaba al tanto de eso, sale directamente a comentar partidos. Un exjugador que, bueno, no es jugador, como ha habido 200, como Gerard López, ahí está todavía comentando partidos. Tenemos cosas curiosas, como una escenografía que hicieron Julio Maldonado con árbitros, uno de ellos, Hernández Hernández, que había cometido un error en contra del Barcelona. No se hablaba esa temporada de que no les habían pitado ningún penalti en contra, no se hablaba de esa temporada de dos penaltis que le regalan en la última fecha, no se hablaba de eso. Le hicieron ir en una escenografía muy, muy, muy esclarecedora con el tiempo, porque visto todo con las lentes de lo que sabemos ahora, ahí lo presentaron junto a Clos Gómez, que iba a ser su siguiente jefe, a esencialmente pedir perdón por ese error. A partir de ahí, ya lo había hecho, porque es muy listo Hernández Hernández, cambió su tendencia arbitral. Julio Maldonado, por ejemplo, le rescataron un tuit de hace 3 años o así, en el cual, fíjate, Santiago, vosotros ya lo conoceréis, la vida propia que ha adquirido ese tuit, porque él decía, la perversión ya no es quejarse de una acción u otra, algo así decía, la perversión ya es quejarse de las designaciones arbitrales. 3 años después de ese tuit de Julio Maldonado, la Fiscalía precisamente está investigando las designaciones arbitrales. Lo que algunos tipos como Juanpa Frutos, con un trabajo excelente, había hecho durante años y le dejaban por un friki. Mónica Marchante, otra de Movistar, que es que hay muchas coincidencias en Movistar. Ni una pregunta pertinente durante 20 o 30 años entrevistando cada semana a los presidentes, a los que podían ser afectados por esto. Sale lo de Negreira, lo primero que hace es escribir un artículo de que no dudemos ahora de lo del FC Barcelona. Señora Marchante, señor Maldonado, ustedes ya perdieron su oportunidad de hacer periodismo. Ahora déjennos hablar de lo que queramos y déjenos dudar de lo que queramos. Porque cuando ustedes nos decían no pueden dudar de las designaciones arbitrales, la Fiscalía duda ahora cuando ha salido. Una pata imprescindible, los medios de comunicación. Totalmente. Ahora que hablas de esto de los datos de Juan, yo creo que es el momento de poner un pequeño vídeo que me ha mandado para que la audiencia lo esté viendo, que ahora somos 1.086 personas en el directo, que tiene que ver con precisamente esas diferencias en gráfico, de estadístico, de... Bueno, es mejor que lo expliques tú. Voy a ponerlo. Sí, pon el vídeo y lo vamos viendo. Lo que vemos ahí es cómo evoluciona el saldo arbitral de tarjetas rojas en competición española. O sea, con los árbitros españoles en Liga, en Copa y Supercopa. Y vemos cómo el Real Madrid está en la parte de abajo con un índice negativo, con un saldo negativo, menos 14, menos 17 y tal, mientras que el Barcelona va escalando con más 35 y demás. Venimos de 15 años atrás donde había un empate técnico entre los dos equipos y llega 2004 y ocurre esto que estáis viendo ahí, cómo se va disparando el saldo arbitral en tarjetas rojas del Barcelona y sobre todo con respecto al Real Madrid, que termina el último empatado con el Español, ¿vale? O sea, que el Español es un equipo, estamos viendo desde 2004, creo que es hasta 2020. ¿Cuál te parece más aberrante, Juanpa? ¿Lo de arriba del Barça o lo de abajo del Madrid? Si se pudiera decir... Las dos cosas. Yo es que siempre lo he dicho que son las dos cosas, porque veníamos de un empate alrededor de 23. Entonces, de repente el Barcelona sube en Liga de 21 que tenía
a 55 y el Madrid baja de 23 a menos 7. Entonces, lo que se ha dado a favor del Barcelona también se ha dado en contra del Madrid, ambas cosas. Y son lo que hemos estado denunciando todo el rato, todos estos años, con estos datos. Porque de momento, como decías tú, Iñaki, viendo estos datos, como mínimo, el relato de ese, que los grandes, los dos grandes no se pueden quejar, eso se anula por completo, claro, viendo este dato. O sea, eso como mínimo. Y luego ya, viendo este dato, se ve claramente que hay un equipo que es muy beneficiado, que es el Barcelona, que está, además, si lo comparamos, como yo hice, contra otros equipos de Europa, que también, oye, pues la Juve es un equipo muy dominador en Italia, o el Bayern de Múnich en Alemania, pues tiene un saldo muy, muy por encima de lo que tenía la Juve o de lo que tenía el Bayern o del Liverpool, que es el mejor equipo en Inglaterra en saldo arbitral, etcétera, etcétera. Entonces, eso no podía ser normal, no atendía a una razón estrictamente deportiva, tenía que haber algo por detrás, y esto que estamos viendo ahora pues atestigua ya a las claras lo que ha venido sucediendo. Por eso también tiene razón Iñaki que esto, quienes presentábamos estos datos, pues claro, era un poco como friki. A mí me han dicho muchas veces, friki, ¿qué haces viéndote 5.000 y pico partidos para poder sacar todos estos? No ver los partidos, sino ver las fichas de los partidos para poder sacar todos estos datos. Para hacer este vídeo de 40 segundos, detrás hay unas cuantas horas, ¿no?, de ver fichas de partidos. Pero bueno, yo creo que... Juan, por eso quería preguntarte. Bueno, aquí hay uno que dice en el chat que estos gráficos no tienen en cuenta las entradas de Sergio Ramos, pero bueno, a medio en serio. Si se tuvieran en cuenta las entradas de Ramos o de Pepe que están diciendo ahí en el comentario, entonces, ¿qué esperaba que ocurriera? Porque si se hubieran tenido en cuenta, el Madrid hubiera terminado en cuanto en menos 50. ¿Les parecería justo el Barcelona en más 77 y el Madrid en menos 50? Eso es lo que consideran justicia, eso es lo que consideran la neutralidad que andaban buscando. Guapa, no respondas a idiotas. No saben dónde están parados. Una pregunta. 7 millones frescos y estas estadísticas macro a lo largo de tantos partidos y estas aberraciones, no podemos perder el tiempo en responder. Pero yo creo que sí sería interesante, perdón, Juan, si puedes brevemente explicar a la audiencia, que ya son 1.152 personas, cómo has hecho este gráfico, cuál ha sido la metodología para hacerlo. A ver, he analizado cada ficha, por cierto, en la web bdfutbol.com, que es una web patrocinada o sponsorizada por el Sport. Porque, claro, los madridistas no podemos atender a otras webs que no sean las suyas, porque si no podrían denostar la fuente de los datos, ¿no? Entonces, la caverna. Entonces nos hemos ido a la fuente que es el Sport de Barcelona. Entonces, a partir de ahí, pues te coges todas las temporadas desde 2004 hasta la actualidad y miras cada ficha de cada partido de estos equipos y vas anotando los penaltis, las rojas, etc. ¿Por qué desde 2004? Porque en 2004 se produce un evento muy importante en la historia del fútbol español y es la reelección de Ángel María Villar como presidente de la Federación Española de Fútbol gracias a la traición de Laporta. Porque la Liga de Fútbol Profesional había decidido votar al candidato alternativo a Villar, que era Gerardo González. Y entonces tiene toda la mayoría de los votos. Le entrevista José Ramón de la Morena, de hecho, la noche antes. Y ahí, en esa entrevista que le hace la noche antes, Gerardo dice, no sé yo, porque puede que estén pasando cosas por detrás. Y las cosas por detrás parecía que se había aliado Laporta con Gaspar. Gaspar era el presidente anterior a Laporta y Laporta se había tirado años en campaña diciendo que iba a levantar todas las alfombras del Barcelona para ver todo lo que había hecho el señor Gaspar. De repente, cuando entra allí, pues no levanta ninguna alfombra y se encuentra con el apoyo del propio Gaspar. Y todo lo que ocurrió fue esto, que votaron en contra del candidato de la Liga de Fútbol Profesional, traicionando a la Liga de Fútbol Profesional. Luego la propia Liga multó al Barcelona por hacer ese voto en contra y consiguieron la reelección de Villar, consiguieron que más gente se uniera también a la causa, consiguieron la reelección de Villar y a partir de ahí tenemos este gráfico. Por eso yo lo hago desde 2004-2005. Vale. En realidad es en mayo de 2005, cuando termina la temporada 2004-2005, cuando empiezan los cambios que hace Sánchez Arminio, cambia el método de designación arbitral y luego en ese verano
permite la, o sea, permite la, la negociación de los nuevos salarios y de las nuevas condiciones de los árbitros con la Liga de Fútbol Profesional. Los árbitros en ese, esa negociación la hace el propio Joan Gaspar, que ya había sido elegido vicepresidente de la federación, pues es Gaspar el que se pone al frente de la negociación, al frente de los árbitros, y aparece Sánchez Arminio y en la reunión de Cantabria que hacen anual dice que el único club que está en contra de los árbitros es el club que los dos años anteriores no había ganado nada, que ese club evidentemente se estaba refiriendo al Real Madrid, que yo creo que es la primera vez que un jefe de los árbitros se manifiesta en contra de uno de los clubes, en este caso el Real Madrid. Y después de toda esa situación tan asombrosa, pues tenemos este gráfico pasado los años. Entonces, pregunta un poco simple, pero también compleja. Entonces, ¿hubo Villarato? Hombre, yo creo que no hay más que verlo. En este momento lo estamos viendo en la pantalla. ¿Qué consideramos por Villarato? Pues lo que estamos diciendo es que no es necesario comprar a árbitros concretos para partidos concretos, que sería otra estrategia. Yo podría decidir comprarme los 5 o 6 árbitros de los 5 o 6 partidos importantes de cada año, pero no es necesario, porque lo que han hecho ha sido influir en las designaciones e influir sobre todo en lo que decía Iturralde ayer o en la entrevista de Marca, no sé si ayer o antes de ayer, que es lo que más valoran los árbitros, que es su salario. Les han subido el salario, tienen un salario de 300.000 euros, que frente a uno de, me parece que no llega a 100.000 de segunda división, es una diferencia tan notable que tú no quieres hacer, no quieres ir en contra de los que te pueden llevar a bajar a segunda división. Entonces, pues en un régimen clientelar, que es lo que hablábamos al comienzo de esta charla, pues se entiende que los árbitros, en caso de duda, y si se dan las circunstancias, que tiene que ser pues que un jugador entre en el área o un jugador haga una entrada, pues en caso de duda saco una roja a Ramos y no se la saco a Mascherano. Es que pito un penalti a Ramos, pero no se lo pito a Mascherano. En caso de duda. Y eso permite que el Madrid gane títulos, claro, porque podría darse las circunstancias como para que el Madrid, incluso con todo ese saldo arbitral negativo y demás, pues puedas ganar los partidos. Claro que sí, hemos hecho títulos, hemos hecho ligas que a la vista de todos estos datos son auténticas proezas, como la Liga de Mourinho, la Liga de los 100 puntos y 121 goles en ese régimen. Es una cosa absolutamente, es una de las ligas más grandes y que vamos a poder haber ganado. Esta otra gráfica o esta imagen que también me mandaste, Juan, que también la podéis comentar los demás, explica qué significa esto. Saldo arbitral entre el año 2003 y el 2011, más sí, de 110. El gráfico anterior se refería a las tarjetas rojas. Esto, aunque no coinciden los años, pero este es de mi amigo @maquetolari, este dato es de saldo arbitral de rojas y penaltis desde 2003 a 2021. 2003 coincide con que llega Laporta a la presidencia, ¿no?, del Barcelona. Y hasta 2021, pues el tiempo que había analizado. Entonces, en estos años tú cuentas las tarjetas rojas a favor del Barcelona y los penaltis a favor del Barcelona. Y le restan las tarjetas rojas en contra y los penaltis en contra. Y te da un número. Y luego haces lo mismo con el Madrid y te da otro número. Y la diferencia entre los dos es de más 110 a favor del Barcelona. En competición nacional, en competición internacional también sale favorable al Barcelona con más 10, que es una cosa que es 11 veces menos que lo que tenemos en competición. Me preguntaban muchos nacional. Aquí, muchos cocolisos, te preguntaban por en Europa, que se piensan que en Europa, Juanpa, que en Europa el más 110 estos es para el Madrid. No saben, por ejemplo, que en el año 2017 creo que fue el primer equipo en ganar la Champions sin un penalti a favor. Pero bueno, que en Europa, que te están preguntando aquí muchos... Bueno, hemos ganado una Champions con 5 penaltis en contra. También. No sé si fue la 16-17 acaso, o la 17-18. No sé, una de esas dos la ganamos con 5 penaltis en contra en total de la Champions. Quiero decir, la fase de grupos y luego la fase eliminatoria. Nos pitaron penaltis contra el Bayern de Múnich, un penalti que no era. Claro, por ejemplo. Me parece que fue esa temporada la que ganamos esa Champions con 5 penaltis en contra, pero, de saldo. O sea, que es que, de hecho, esto, hablando de Europa, precisamente ahí está la clave. Es que si vemos la trayectoria del Real Madrid en Liga en los últimos años y la trayectoria del Real Madrid en Europa en los últimos años, la gente dice, es que la Champions es suerte, son 3 partidos, una eliminatoria, estar bien. A lo mejor la gente lo que no se da cuenta es que vivir en el régimen clientelar en el que ha tenido que vivir, lidiar y sufrir el Real Madrid los últimos años en Liga, eso te hace pues que sea mucho más complicado ganar un título que en igualdad de condiciones, que es lo que pasaría en Champions. Pues creo que la diferencia entre los títulos del Madrid y del Barça está clara.
Y luego, a la hora de hablar de datos, yo creo que precisamente, si queremos ser mínimamente estrictos, es lo que importa es ver la evolución, ver las tendencias. Tú no puedes hacer una foto, que es en lo que intentan escudarse algunos para justificarse. No, es que Mateu Laoz dio por válido un gol en el Barça. Exacto. Atlético de Madrid. Claro, tú haces una foto de un minuto y todo puede salir, todo el mundo puede puntualmente salir favorecido. El tema es cuando tú ves la tendencia y el global de esa liga, el global de esa liga fue aberrante, algunas decisiones favorables al FC Barcelona. Es como cuando tú quieres, dices, hablemos del cambio climático y ojo, que hoy es diciembre y hace calor, cambio climático seguro, o ojo, que hoy es agosto y llueve, no hay cambio climático, es ridículo, es igual de ridículo. Pues en los que se intentan escudar algunos. Y para poner un ejemplo, tú, Santiago, que tu canal es eminentemente, bueno, político, histórico, etcétera, etcétera, sobre historia también, aquellos que sigan habitualmente la actualidad europea conocen el Qatargate. El lobby que había establecido tanto Qatar como Marruecos, el Parlamento Europeo, con las personas que la vicepresidenta del ex vicepresidenta del Parlamento Europeo y gente importante, burócratas importantes de la Unión Europea, que lo que hacían era, con un sueldo a ellos, pues intentar ganarse pues en las votaciones, en los temas a debatir, hacer un lobby. Es exactamente lo que ha hecho el FC Barcelona en este caso. O sea, que se podría decir que el FC Barcelona ha generado un lobby nacional e internacional que evidentemente le podría haber beneficiado en lo deportivo, pero también en otros ámbitos. Yo lanzo una pregunta. O sea, es muy famosa la expresión, la ha utilizado Laporta hoy, que el Madrid es el equipo del régimen. ¿Vosotros diríais que el FC Barcelona es realmente el equipo del régimen? Totalmente. Hombre. Bueno, hay fichajes reconocidos, ¿no? Que los pagó con dinero de la Generalitat. TV3 o algo así, o sea... Pero TV3 bueno, es dinero estatal. Claro. O sea, bueno, es el ejemplo... Es el ejemplo de... Bueno, pues de un Estado español a veces encantado de someterse y en lo futbolístico, en lo político, se han sometido a muchas cosas que vienen pasando desde hace muchos años en Cataluña y este equipo, como ellos se enorgullecen, pues es el ariete de todo eso. Pero bueno, o sea, es un equipo que es que ahí está desde el régimen, hoy que he hablado de régimen Laporta, pues los favores que les hizo el régimen franquista, ahí están. Es que, claro, el Madrid no le ha quitado ninguna medalla a Franco porque nunca le puso, por ejemplo, una medalla a Franco. Estos sí que le pusieron tres y, bueno, a tenor de lo que hizo Franco por el FC Barcelona, creo que muy bien puestas esas medallas a Franco porque creo que es una de las figuras más trascendentes de la historia del FC Barcelona y que sin él quizás se hubieran ido a la desaparición, sin esos favores que les hizo. Pero luego, no me refiero, Iñaki, perdona que interrumpa, no me refiero solo al régimen de Franco, me refiero al sistema político español actual. Pero es que es absurdo, Santiago. O sea, tenemos que una de las personas más poderosas a nivel mediático y a nivel poder político de este país que ha estado detrás de los movimientos que ha estado, que los ha ayudado, como Roures, es alguien que está absolutamente metido en el día a día del FC Barcelona y era directamente esa barista. Tenemos la conexión esta última con Albert Soler, o sea, es que y muchas más que nos vamos dejando por el camino. O sea, es que han tenido en los últimos años, este año sin ir más lejos, han estado jugando con una ficha irregular de Gavi. Este año a Lewandowski le echaron 3 partidos y jugó el siguiente. No han ido a un partido de Copa del Rey y no han tenido ningún tipo de sanción. O sea, han hecho lo que les ha dado la gana en Liga con Tebas. Y no se quejaban con el control económico. Ahora mismo lo de las palancas les han permitido también hacer lo que les ha dado la gana. O sea, es que, insisto, todo... Como todo es una mentira en su historia, el relato ese de contra todo y contra todos, nadie ha tenido mayor asistencia dentro del fútbol español que estos tíos, pero durante años, años y años. Y a mí hay una cosa que me llama mucho la atención, aparte del escándalo este actual del Negreira Gate o Barça Gate, y es el cómo en Italia, que se supone que tiene una... Se te corta. Se quedó congelado, Juanpa. Bueno, se ha caído. Juanma, si quieres intervenir. Sí, yo lo que quería decir es que no voy a hacer yo de abogado del FC Barcelona. Yo no creo que sea tanto el régimen político el que esté beneficiando al Barça. Creo que sus vínculos con el independentismo indudablemente hace que muchas cosas que exceden el fútbol por parte del Barça se vean con más miedo por aquello de que puedan despertar en el sector independentista más radical pues un enfrentamiento, etcétera, etcétera. Yo creo que es una cuestión del régimen, del deporte y para mí lo más importante, insisto, el gran triunfo del Barça en estos años es el relato construido
el que hasta hace unos años el Barça era un equipo que podía caer mal en muchos lugares de España, no digo que tenga que hacerlo, digo que han sabido ganarse, vender una imagen en los medios de comunicación, metiendo gente en los medios de comunicación, que ha labrado pues, la situación actual en la que hay muchos aficionados que son primero antimadridistas y luego de sus propios equipos, muchos aficionados que deberían estar hoy manifestándose porque sus equipos, Atlético de Madrid, insisto, Sevilla, Valencia, etcétera, también han sido perjudicados supuestamente por este negreirato, y que lo que están haciendo ahora es decir, bueno, es que los del Madrid van a dar lecciones. Vamos a ver que aquí no hay un perjudicado Real Madrid solamente, que es que los perjudicados son todos los equipos que han competido en los últimos años contra el Barça. Luego, sí, siga Juanpa con lo de Italia, que iba a apuntar otra cosa interesante, seguro. Lo de Italia me refería a lo... En Italia le han quitado esta misma liga 15 puntos a la Juve. Por hacer un trapicheo con los traspasos. El sobrevalorar los traspasos, porque eso me da mayor beneficio en ese año, aunque luego después ese beneficio lo tengo que prorratear al resto de años como deuda, pero ese beneficio anual me permite a su vez tener mayor masa salarial de cara al tema del fair play financiero, poder fichar otros jugadores y por lo tanto hacer trampas, entre comillas, en cuanto libros, a la cocinar los libros, ¿no? Claro, y pues alguno de esos casos que por los que han acusado fueron con el condenado Madrid, fueron con el Madrid, ¿verdad, Juanpa? No, fueron entre la Juve y el Barcelona. Es el caso de Arthur Melo y Pjanic. Y luego el Barcelona tiene otro como Cilesen Neto, ese otro traspaso que también con el Valencia. Entonces, no entiendo cómo son dos países que tienen que tener un régimen fiscal y un régimen, una constitución muy parecida y un código penal muy parecido, y cómo en Italia eso se condena y la fiscalía lo estudia y lo condena, y en España aquí estamos esperando a que alguien diga algo de si esos traspasos les parecen normales o no, y Tebas tampoco ha salido a dar muchas explicaciones sobre el tema. Si me permitís, el régimen fiscal italiano y el español son muy diferentes. En materia de jugadores de fútbol es mucho más laxa Italia. No, pero no se refiere a eso, Juanpa, ¿eh? Se refiere a irregularidades dentro del mundo del fútbol respecto a inflar precios para inflar plusvalías. Claro, pero porque la competición española y la italiana no aplican las mismas reglas. Lo que ha hecho el Barça en otras ligas no habría prescrito y lo que ha pasado en España sí ha prescrito. Es que ese es el problema, que no hay una uniformidad. O sea, yo estoy deseando ver a Gabriel Rufián salir a decir que hay que homogeneizar el derecho deportivo español al europeo, porque si le aplican el de prácticamente cualquier liga al Barça, la alemana, la inglesa, etcétera, no habría prescrito y les estaría metiendo un culo ahora mismo. Vale, pero también a eso iba a decir, en Italia hubo un descenso. En España es bastante difícil, por esta cuestión de que ya ha prescrito todo esto, de que el FC Barcelona vaya a descender, a pesar de que el Real Madrid ha intervenido ya judicialmente, sí, una vez que la fiscalía se pronunció. Lo que yo veo, es una cosa que sostengo hace tiempo, no sé si estaréis de acuerdo o no, pero bueno, yo lo sostengo, es que el fútbol es algo más que deporte, el fútbol es política, y todos los equipos de fútbol tienen asociado o se asocian con determinadas ideologías políticas, determinados proyectos políticos, etc. Y el FC Barcelona durante muchísimo tiempo, incluso yo diría que desde la época de José Luis Núñez, se ha ido asociando con el catalanismo en general y con el independentismo separatismo en particular. Y la aporta de una manera, más ostentosa incluso que Bartomeu, etcétera. Porque además se ha demostrado que creo que la aporta incrementó en un 104% los pagos a Negreira en un momento dado. Esa es la cifra que yo he visto. La cuestión es, muchos se van a tomar el ataque al FC Barcelona como un ataque a Cataluña en general. Y creo que esto es una cosa que hay que decir y que desmentir, porque aquí estamos hablando del prestigio de la Liga Española, del prestigio de España y de sus competiciones deportivas y de su deporte a escala internacional. Sí. Y el fútbol español en particular y el deporte español en general se ve muy tocado con esto. Y algunos, desde un victimismo que está inculcado desde fuera del deporte, desde fuera del FC Barcelona, pero siendo el FC Barcelona un ariete fundamental de ese victimismo catalanista, aprovechan esto quizás para atacar a España, o alguno ya ha leído que, bueno, pues que nos expulsen de la Liga Española, que cuando Cataluña sea independiente ya tendremos nosotros nuestra liga y no, nadie nos tocará los cataplines. O sea, la cuestión es que yo veo que esto, por eso he preguntado lo del dato mata relato, y os voy a preguntar esto y luego otra cosa más, si queréis ya terminamos, porque Iñaki también se tiene que ir. Es que yo veo que muchos van a utilizar esto que está pasando y que puede que prescriba y que realmente no pasa absolutamente nada a nivel judicial ni deportivo
como un elemento más al que agarrarse para acusar a España de todas las afrentas posibles contra Cataluña en general y el Farsa en particular. No sé cómo lo veis vosotros. Yo es que creo que eso lo tienen los culés en su idiosincrasia. Es decir, yo creo que ellos son victimistas y ellos creen que son los mejores, pero que España, Madrid y el Real Madrid, me da igual el orden, les ha privado de demostrar que son los mejores. Y entonces, pues ahí entran las tres patas, ser victimistas porque España nos está oprimiendo. Ya lo ha dicho Laporta en la rueda de prensa de hoy, que parece que hay gente que le ofende el catalanismo no, internacional o algo así, que ha dicho algo Laporta. Es que no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con lo que tú dices, Santiago. Es el deporte español es lo que está en juego. Es que ahora mismo no tiene ninguna credibilidad, no ya a nivel mundial, a nivel español. No tiene ninguna credibilidad. ¿Quién se va a creer una competición, me da igual de qué, en España, si esto no se limpia pertinentemente? Iñaki y Juanma, ¿cómo veis lo que hemos comentado ahora? Yo lo de España-Cataluña, que espero que este país un día deje de someterse al fascismo catalán. Eso es lo primero que espero que ocurra, que espero que deje de tener voz. No todos los catalanes lo son. No, pero bueno, parte de lo que está dentro del gobierno de España evidentemente es eso. Pero el separatismo ahora en Cataluña es verdad que es minoritario, ha vuelto a ser minoritario. Bueno, nunca fue mayoritario, sí. Pero bueno. Pero que lo que ocurre, que se tenga que llegar a pactos del gobierno de España con esta gente, me parece uno de los fracasos, y con gente como la de Bildu, por ejemplo, me parece uno de los grandes fracasos de, como llamarían ellos, el Estado español. Y luego lo otro, obviamente, está en un momento el fútbol español de un deterioro absoluto, y aquí ya no es solo una cuestión de esto el Barça. Yo lo llevo diciendo desde que salió prácticamente esto. El Barça debe llevar una sanción, sobre todo con que a mí me diga un juez que lo que todos sabemos, que esta gente ha comprado árbitros, ya de eso no se vuelve, de esa infamia. Y luego ya, pues bueno, que UEFA les eche 5 años y los mande al ostracismo. Pero aquí esto ha salido muy barato. Si esto va a seguir prescribiendo en 3 años, si yo soy el presidente de cualquier club del fútbol español, yo intento hacer lo mismo que ha hecho el Barça, porque es realmente barato. Si yo soy el presidente del Elche, por ejemplo, yo digo, oye, ¿esto cuánto cuesta al año? ¿1 millón? Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo porque no voy a ganar la Liga, pero las estadísticas que ha sacado Juanpa, como vaya teniendo mejor tendencia que los 12 con los que cada año se juega el descenso, le va a ir muy bien y se va a mantener en primera. ¿Qué es lo peor que le puede pasar si no ha prescrito? Que lo bajen. Un equipo de esos va a bajar normalmente porque eso funciona así. O sea, tienen que cambiar muchas estructuras respecto a cambiar la ley del deporte para que esto no prescriba nunca, como pasa en otros países, y también que las designaciones pues vuelvan a ser aleatorias, pero aleatorias de verdad, transparentes, etcétera, y que se limpie todo. Porque la primera reacción autodefensiva de los hijos de Negreira, como los Medina Cantalejo, Clos Gómez, o los bufones que tienen en los medios de comunicación como Isaac Fouto, como Juanfe, como Pavel Fernández, fue decirnos que este tío no pintaba nada. Toda esa gente, y el más grave obviamente es Medina Cantalejo, porque a mí lo que digan títeres de la Liga y del CTA como Fouto, pues ya ves, un pobre hombre que tiene que llevar un plato de comida a su casa, ¿no? Pero que Medina Cantalejo, la primera reacción fuera esa, que Rubiales también lo esté cubriendo, y que Tebas, por otro lado, tenga todas las mierdas que tiene. O sea, o cambia todo, o esto, vamos, se va a ir a tomar por el culo, obviamente. Juanma. Sí, yo creo que ese victimismo totalmente instaurado en la masa culé, sobre todo, evidentemente, en la catalana, es a la que se va a agarrar la puerta. Yo creo que ya, más allá del caso Negreira, por la situación económica del Barça, el Barça está a muy poco tiempo de convertirse en una sociedad anónima deportiva. Estoy convencido, Laporta lo sabe, y esa huida hacia adelante es también para que no se hable de todo ese tipo de cosas, que no se hable del dinero que van a pagar para la reforma del Camp Nou, de tener que jugar el año que viene en Montjuic, en unas condiciones. Pues bueno. Entonces creo que se van a seguir agarrando a eso, van a seguir estimulando eso, y a mí lo que me sorprende es que culés no independentistas, tanto de Cataluña como del resto del conjunto de España, compren ese relato, o por lo menos no estallen contra él. Y al respecto de Europa, respecto de sanciones, yo creo que las únicas sanciones pueden llegar vía Europa, por eso
la actitud genuflexa hoy de Laporta, diciendo que muy bien Ceferín, el amigo Ceferín, muy bien Gianni Infantino, cuando hasta hace 3 días estaba rajando de Ceferín por la Superliga, sabe que son los únicos que le pueden meter mano y por ahí es por donde va a intentar tirar. Yo no sé, como mucho, si le sancionan con 1 año sin entrar en Europa, será un escándalo absoluto, porque recordemos que equipos como, por ejemplo, el Málaga, que en su día se quedaron sin jugar competiciones europeas por una situación infinitamente inferior a esto, desde luego, para estar quemando contenedores en la calle e ir a la plaza de Urquinaona, pero no por lo que lo hicieron hace unos años. Os voy a hacer la última pregunta y ya cortamos, porque yo creo que la información que habéis dado es tan contundente que tiene poca discusión. Yo espero que la gente que haya acusado el encuentro de excesivamente sesgado por madridismo saque el objetivo que se ha tratado acá para luego reflexionar e incluso hablar con culés sobre el asunto. La última pregunta que os hago. ¿Cómo, aunque ya habéis apuntado Iñaki y los tres, cómo devolverle el prestigio al fútbol español después de esto? Bueno, si queréis empiezo yo. Sí. A ver, por un lado, el tema arbitral. El tema arbitral tiene que pasar a un régimen completamente transparente. Transparente en las designaciones, transparente en las puntuaciones de los árbitros en las que intervenía Negreira. A partir de esas puntuaciones salen los ascensos y descensos. Es muy fácil en el siglo XXI que estamos ya bien metidos, en el XXI, poner en una web pública las puntuaciones de los árbitros en cada partido. Y al final del año ese árbitro tiene una puntuación y el mejor prevalece y el peor a segunda división. Y no hay ningún problema en que eso sea así. Las designaciones, a ver por qué tiene que ocurrir que los mejores árbitros españoles, que son los árbitros élite UEFA, entre los que están Gil Manzano y Mateu Laoz, pues prácticamente no piten clásicos. Que este año ha habido 5 clásicos. Entre los 5 árbitros principales y los 5 de VAR son 10 posiciones. Y ni Mateu Laoz ni Gil Manzano han estado en ninguna de las 10. Y son los mejores árbitros españoles, mal que les pese, al que le pese. Y luego, una vez que tenemos un régimen arbitral ya transparente, por supuesto hay que limpiar ahí mucha gente que lleva viviendo, todos los hijos del negreirato, digamos, todos esos tienen que irse de ahí, porque si no la competición no es nada creíble. Es decir, los Medina Cantalejo, todos los que están ahí, Clos Gómez, Undiana Mayenco, todos los que están en el CTA ahí, todos esos tienen que salir de ahí. Pero claro, eso es solamente una pata de todo lo que habría que limpiar. Hay que limpiar la Liga de Fútbol Profesional. Hay que limpiar el resto de la federación. Hay que limpiar también en la prensa. A mí me ofende mucho Carlos Martínez. ¿Qué queréis que os diga? Yo veo un partido de Carlos Martínez, comentado por Carlos Martínez, y es que el otro día echándole una bronca a Rüdiger porque el chico había ido a entregar una camiseta a un chico, a un niño aficionado. Le echa una bronca y cuando Isabel Forner, creo que es, le dice, oye, que es que realmente estaba pasando esto. Oye, no es capaz sobre la marcha de pedir perdón y de... No, no, es que se ha enfrentado al público y tal. Claro, eso es lo que ha quedado. De cara a la mayor parte de la población que ha visto el partido, eso es lo que ha quedado. Y ese relato hace tantísimo daño y genera tanto odio al final, que yo a ese tío, desde luego, lo limpiaba también. Mucho, haría limpieza en los medios también. Juanma, ¿cómo solucionamos esto? Sí, lo primero, cambiar el sistema de designación arbitral y hacer que las instituciones del fútbol español, pues, entrar y fumigar. La Federación Española, la Liga. Aquí hay 2 bandos, ¿eh? Luego te vas a la prensa y hay un bando que solo te vende que la Liga es malísima y otro bando que te vende que la Federación es malísima. Yo creo que los aficionados tenemos que, ya lo como aficionado y no como periodista, tenemos que tener muy claro que hay muchos cadáveres en los 2 armarios, en el de la Liga y en el de la Federación Española, y hay que limpiarlas de arriba abajo. De arriba abajo. Creo que también sería muy importante lo que atañe a UEFA y a FIFA, porque recordemos que estamos hablando solamente de lo que está circunscrito a España, pero la UEFA y con Alexander Ceferín también tiene unos cuantos escándalos que habría que entrar pues aire limpio y limpiar por dentro. Pero habéis dado un punto clave, lo ha dicho Juan. Para mí, los medios de comunicación son los que están generando un relato, los que llevan 20 años generando un relato, y ahí sí que es cierto que al ser empresas privadas no creo que podamos entrar a decir hay que cambiar esto o hay que cambiar esto otro, pero desde luego, bueno pero habría que intentar... hay una parte de esos medios como sabréis, la Liga, Tebas, impone a Mediapro como la productora de la televisión, de las imágenes de televisión de la Liga. Eso lo impone, no hay concurso sobre quién produce la imagen. Y dentro de esa productora
yo creo que están los comentaristas, son los que también influyen muchísimo en el relato que se está haciendo, y yo creo que Roures impone esos comentaristas, impone los comentaristas postpartido. Y las repeticiones, que es fundamental. Pues todo eso, se tiene que limpiar, si no, esto no es creíble. Las repeticiones que son las que luego van al VAR, las imágenes que se juzgan en el VAR, que lo decida la empresa de una persona que a su vez tiene intereses en el Barça, porque es avalista, porque es socio del propio club, etcétera, etcétera, es desde luego una vergüenza. Para mí, Rouras es una de las patas más importantes en este escándalo. Y habéis hablado, que no quiero dejarlo pasar, del factor corrector, de cómo Sánchez Arminio, Enrique Negreira, eran los que al final, aunque un árbitro hubiese quedado mejor que otro, corregía con ese factor corrector, que es como llamaban ellos, el orden final en la escala para decir quién subía y quién bajaba, y eso propicia que árbitros que son pues lo peor que hemos tenido en nuestra liga, como Hernández Hernández o como Clos Gómez, eran los que ellos promocionaban para ser internacionales, y no olvidemos, la UEFA y la FIFA apenas les daba partidos, porque sabían que no tenían ningún nivel para ser internacionales. Eso dice mucho, pero sí una limpieza muy profunda que yo creo que debería liderarla el CSD, pero creo que tampoco el CSD está para presumir. Iñaki, ¿qué hacer? Sí, yo lo había dicho ya en la anterior respuesta, realmente. O sea, cambiar las penas que de esto, si por si vuelve a ocurrir, y lo que también comentaba Juanpa, pues sacar a los hijos del Negreirato. Y bueno, pues lo de los medios de comunicación también es imprescindible, aunque bueno, mientras sigan esos vendidos ahí, pues mejor nos irá a nosotros también, que tenemos libertad. Bueno, yo creo que lo que queda claro es que hay que hacer una purga enorme en un montón de ámbitos. Y quizás la más difícil incluso sea la de los medios de comunicación, que parece ser que son más proclives a justificar estas cosas, no sé. Pero bueno... Pero no son porque sí, son porque tienen intereses, como sí, Jaume Roures, intereses. Y porque algún día habrá que ver que si esos sueldos de relaciones públicas del FC Barcelona también iba a parar a los bolsillos de algún que otro periodista, que yo estoy absolutamente convencido de que así ha sido. O sea, ese es el principal problema también. O sea, a lo mejor solo estamos viendo la punta del iceberg de las... Claro. Igual que ha habido un fondo de reptiles que parece que ha ido al tema arbitral, también ha podido haber un fondo de reptiles que vaya a los... Por ejemplo, a mí me llama muchísimo la atención que todos los analistas arbitrales de la SER, de la COPE, del otro, oye, todos cogían de la misma pata. Hombre, a mí eso me hace sospechar que a lo mejor también hay un fondo de reptiles ahí y otros fondos de reptiles que pueda haber, porque al final es lo que decía antes Iñaki. Oye, ¿cuánto han podido pagar por ello? Es que no es tanto dinero. Claro. Tú pagar el salario, estoy hablando en un supuesto, por supuesto, que se me entienda, que no se me entienda mal, pero pagar el salario a Fouto, a Juanfe y al otro y tal... Muy no vale. Es tanto dinero. Y por cerrarlo, que entre 2017 y 2021, creo, hay también otros 6-7 millones de pagos del Barça a medios de comunicación. O sea, que te quiero decir que también metían en la buchaca de los medios para comprar el relato, obviamente. Y también está la robado, labor del robado, ¿eh? La labor lobby, la labor no de pagar como tal de forma directa, pero el si tienes a este periodista o este otro, soy más amable a la hora de darte una entrevista, de cuidarte, etcétera, etcétera, que es una forma de influir que es muy básica. Y por eso es por lo que gente como Iñaki Angulo, los youtubers que entran a romper con ese relato, a hacer pedagogía desde otro ámbito, son tan molestos, se les intenta bloquear. Por eso a gente como Juan Perfrutos, como Maqueto Lari, se les tomaba clase como pues, ingenieros, pero como gorritos de plata que estaban en su casa con un ábaco. Durante mucho tiempo se ha hecho esa labor porque han acabado con ese relato. Gracias a lo que estamos viendo y a los indicios que son innombrables, pues claro, así pasa que se va viniendo abajo. Yo por mi parte no tengo mucho que añadir. Hay gente que está diciendo por ahí que, bueno, tendréis que recoger cable y cuando se demuestre no ha habido nada, pero esta charla queda aquí y veremos en el futuro lo que ocurre. De todas maneras, Juanma Perendoya, Iñaki Angulo, Juan Frutos, gracias de verdad por un abrazo a todos. Sí, por vuestra presencia. Y bueno, lo dicho, Barçagate, caso Negreira. Esto yo creo que acaba de comenzar. Ya sabéis, pulgar arriba, dejad vuestro comentario abajo, suscribiros al canal si queréis más material audiovisual como el que ofrecemos aquí. Compartid este vídeo con familiares, amigos, allegados. Si son culés, creo que también les puede interesar para que rabien o para que reflexionen. Si queréis apoyar el avance técnico del canal, ya sabéis, Patreon o PayPal. Y, por supuesto, haber disfrutado de este contenido. Gracias a los tres. Muchísimas gracias a todos los 1.202 que ha habido en el chat.
Un saludo y bueno, visca el Barça a los que sois del Barça. Chao.